Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que es estado gaseoso. A ver, vamos a recordar un poco las diferencias entre estas, ¿ok? Entre estos estados de la materia. El estado sólido, la fuerza de atracción, es mayor que la fuerza de repulsión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus átomos están muy fuertemente unidos unos a otros. En el estado líquido, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Hay una igualdad. En cambio, en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores que la fuerza de repulsión. El gas siempre tiende a expandirse. ¿Ok? A ver. En un estado gaseoso van a predominar las fuerzas de repulsión, como dijimos hace un rato, ¿cierto? Las fuerzas de repulsión van a predominar sobre las fuerzas de atracción. Y recordar siempre que el estado gaseoso, los gases van a ocupar o van a tener la forma del recipiente que los vaya a contener. Es acá, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Entonces quiere decir que los átomos de gas o las moléculas de gas tienden a chocar contra el recipiente. ¿Sí? ¿Sí? Están en un estado caótico este. ¿Ok? Y otra cosa más, los gases son compresibles, se pueden comprimir. ¿Okay? Acá tenemos sus propiedades. Compresibilidad, lo que dijimos, ¿sí? A mayor presión, menor volumen. Esto quiere decir que el gas se puede comprimir. ¿Sí? Efusión. Tú tienes un globo inflado, pinchas, haces un agujerito, va a salir todo el aire, ¿cierto? Todo el gas. Tiende a fluir por los orificios más pequeños. Luego bien inflado, sale el gas y la presión disminuye. Acá hay alta presión, acá obviamente menos presión. Expansibilidad. Tiende a expandirse el gas. Siempre va a expandirse en todo el recipiente que lo contenga. ¿Ok? Y difusión. Tienden a difundirse. ¿Ok? Difundirse quiere decir, por ejemplo, no sé, tú haces una parrilla en la sala, en el patio de la casa. Y el olor del aroma de la carne puede llegar hasta el cuarto, ¿cierto? Tercer, segundo piso, no sé. El gas siempre tiende a difundirse. ¿Ok? A ver, ecuación universal de los gases ideales. Esto ya hemos visto ya. Acuérdate de esto. ¿Recuerdas cuando te decía animal es igual a animal? En este caso, pavo es igual a ratón, ¿cierto? Sacamos las vocales y me va a quedar presión por volumen es igual a R, que es la constante que tiene que ver con la presión, T, que es la temperatura en Kelvin, y N, que son los moles. La presión lo vamos a trabajar en atmósferas, milímetros de mercurio y kilopascales. Básicamente atmósferas y milímetros de mercurio. B, que es volumen, lo van a traer en litros, ¿ok? En litros. Rara vez metros cúbicos o mililitros, básicamente en litros. La temperatura es Kelvin. ¿Cómo hago Kelvin, profesor? Si me dan grados centígrados, ¿qué hago? Le sumo 273. Y voy a tener grados Kelvin. Siempre vamos a trabajar con Kelvin. N es el número de moles. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Ok? ¿Y qué es N? N es igual a la masa sobre la masa molecular del compuesto que te va a dar. ¿Sí? R es la constante de la presión. Y esa atmósfera va a ser 0,082. 10 milímetros de mercurio, 62,4. 10 kilopascales, 8,3. ¿Sí? Esto es un dato ya. Si te dicen la presión de la atmósfera, ya sabes que R vale 0,082. 10 milímetros de mercurio, 62,4. ¿Ok? Y si es kilopascales, 8,3. Este dato lo tienes que saber tú. ¿Ok? Vamos a ver el último ejemplo. A ver. Determina el volumen que ocuparía 2 moles de cierto gas a 127 grados centígrados de temperatura y 312 milímetros de mercurio de presión. ¿Ok? Me están pidiendo el volumen. Tengo mi fórmula. Presión por volumen es igual a R. T, R la constante que tiene que ver con la presión, T que es la temperatura en Kelvin, y N son los moles. ¿Ok? ¿Qué te están pidiendo?
te piden el volumen, ¿cierto? Los demás datos están ahí, mira. 312, que es milímetros de mercurio. Volumen te pide 62,4, que es la constante, ¿sí? De milímetros de mercurio. ¿Por qué 400? 127 más 273 te va a salir 400, ¿cierto? Y 2 es los moles. Sencillo es, ¿cierto? 312 pasa a dividir, ¿sí? Entonces, a ver, para hacerlo más sencillo. Si le saco un 0, ¿sí? Este comer corre, ¿cierto? Entonces, se formaría en 624, es 312, el doble, ¿cierto? Se va, me queda 2. Esto fue un 0. 2 por 40, 80. Por 2, ¿verdad? ¿Sí? Esto es sencillo para ustedes, ¿eh? Ok. 2. Determine la presión de cierto gas. Entonces, me están pidiendo la presión, ¿sí? En atmósferas, ¿sí? Ejercida por 3 moles. Me dan 2 moles en un recipiente de 8,2 litros. Me dan volumen. Si dicen litros, es volumen. Y a 127 grados centígrados me están dando la temperatura. Todo me da, ¿sí? Excepto la presión, ¿cierto? Igual al revés, ¿no? Igual que estaba en el primer ejercicio, ¿cierto? 8,2 va a pasar a dividir y voy a llegar a la presión, ¿sí? Esto es sencillo, no te hagas problemas. Mira, 0,082. 0, 0 se van, corre, come. ¿Cuántos 0 se van? 2. 1, 2. Te va a quedar 8,2 igual que abajo. Se van otros. El 8,2 con el 8,2 se van y me va a quedar 4 por 3. 4 por 3 es igual a 2. ¿Sí? 12 atmósferas. Se te piden presión en atmósferas. Porque está diciendo que hay atmósferas, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos moles contiene una muestra de gas metano? El metano es T4, acuérdate. A la presión de 0,82 atmósferas y la temperatura de 127 grados centígrados, ocupando un volumen de 40 litros. ¿Ok? Ocupando un volumen de 40 litros. Entonces, me está pidiendo moles. Fórmula. Si me piden moles, N es lo que tengo que hallar, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión? 0,82. Volumen, 40 litros. 40. La constante, si es atmósferas, 0,082. ¿Verdad? 127 grados centígrados más 273, 400. Me piden N, ¿cierto? 0,082 por 400 pasa a dividir, ¿cierto? ¿Sí? Igual que hace un rato, mira. 0,082. ¿Qué hago? Acá tengo 0,082. Si le saco un 0, ¿sí? Me queda acá, ¿cierto? Se van los 0,82, con el de 0,82 se van y me va a quedar 40 sobre 40. 40 sobre 40 es igual a 1, ¿cierto? Eso es, me están pidiendo, ¿cuánto es la respuesta? 1 mol. ¿Sí? Determine la masa en gramos del gas propano. Tengo este gas propano, ¿sí? 3 carbón. Contenidos en un balón de 30 litros y ejerciendo la presión de 8,2 atmósferas y la temperatura de 27 grados centígrados. A ver. ¿Qué hacemos ahí? Mi formulita primero. ¿Sí? Reemplazo, ¿eh? Presión 8,2. ¿Cierto? Volumen 30. ¿Sí? 30 litros. Y esa atmósfera 0,082 la constante. 300, ¿por qué? 27 más 273 es 300. N. No me dan N. Para yo hallar la masa, acuérdate, N es igual a la masa sobre la masa molecular. Yo sé la masa molecular, ¿por qué? Porque puedo hallar la masa molecular del propano, sé que el carbono vale 12, el hidrógeno vale 1, 3 por 12, 36, más 8, 44, ¿cierto? Tengo la masa molecular y acá voy a hallar N, entonces la masa voy a poder hallarlo muy fácilmente, ¿sí? ¿Qué pasa? El 0,082 por 300 va a pasar a dividir, ¿sí? Igual que hace un rato, ¿sí?
8,2, mira. 1, 2, se van los ceros. Se va el 8,2, el 8,2. ¿Sí? 30 entre 3, me va a salir 10 moles. N vale 10. ¿Ok? Tengo N. N es igual a la masa sobre la masa molecular. Me faltó cuando es 43. ¿Ok? Tengo la masa molecular que es 44. N es 10. 44 por 10. 44 por 10. 440, ¿cierto? Es todo. ¿Sí? La respuesta es la C. A ver, 6. Determine la presión en atmósferas de 56 gramos de gas metano. La presión me está pidiendo, ¿ok? Del gas metano contenido en un recipiente de 6 litros a la temperatura 300 Kelvin. Ya me está dando la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Pero, a ver. En atmósferas de 56 gramos del gas metano. Tengo todos, pero no voy a tener dos variables. ¿Sí? Así que, si me dan la masa, y tengo el elemento químico, y el metano, el compuesto, perdón, tengo la masa sobre la masa molecular, puedo hallar N, ¿cierto? Entonces, N es igual a la masa sobre la masa molecular. N es igual, 56, ¿por qué 56? 56 gramos. Ahora, ¿por qué 16? Carbono vale 12, hidrógeno 1. 4 por 1, 4 más 12, 16. Hago la división 56 entre 16 y N me sale 3,5. Ya tengo N. Entonces, aplico mi formulita. La presión, lo que me piden, 6, en los litros, volumen 0,082, porque me está pidiendo, termina la presión en atmósferas. ¿Ok? 300, ¿por qué? Porque me está dando que Kelvin es 300 y 3,5, lo que ahí es de los moles. ¿Sí? Y este 6 pasa a dividir. Y acá ya hace la operación matemática y te va a salir 14,35. ¿Ok? La presión es igual a 14,35 la F. A condiciones normales, a condiciones normales, no lo he puesto, pero en la clase lo voy a poner ya. A condiciones normales, la atmósfera vale 1. Cuando esa atmósfera vale 1. Y la temperatura es 0 grados centígrados. ¿Ok? ¿Sí? Pero tenemos otra formulita. Aquí está, mira. ¿Sí? Esta es más fácil. Condiciones normales, N es igual a la masa sobre la masa molecular. O si te dan en litros, N es igual al volumen sobre el volumen molar. Y a condiciones normales, el volumen molar, de acuerdo al caso anterior, vale 22,4. ¿Ok? 22,4 litros. Volumen me están dando, ¿cierto? Son 112 litros. 112 sobre 22,4. Y voy a hallar N. Lo demás, todo lo tengo. A ver, 400, que es la masa, ¿sí? 400, que es la masa molecular, es lo que tengo que hallar. ¿Ok? Me están pidiendo, determine la masa molecular, ¿ok? 112 son los litros y el volumen molar, 22,4, es a condiciones normales. ¿Sí? Pues, en aspa, ¿te guardas? Esto pasa por acá, el tema acá, y 112 va a pasar a dividir, ¿verdad? 22,4 por 400 sobre 112. Haces tu operación matemática igual acá, ¿no? Le quitas un cerito y este se convierte en 224. Te queda 40 acá. Se va este, te queda 2. ¿Cierto? 2 por 40, te va a salir 80. La masa molecular es igual a 80. ¿Ok? A ver, hay el número de moléculas de gas propano. El número de moléculas, ¿te acuerdas la formulita esa? ¿Sí? Ah, bueno, no la puse. A ver, pero vamos. A ver, hay el número de moléculas del gas propano presentes en un recipiente esférico que contiene 16 litros de dicho gas a 127 grados centígrados a 8 atmósferas de presión. ¿Sí? A ver, reemplazamos, ¿ok? Presión por volumen es igual a R por T por N.
Te dan presión, 8 atmósferas. Te dan volumen, 16 litros. 10 atmósferas, 0,082. Te dan la temperatura, 127 grados centígrados. Tu problema es hallar los moles, ¿cierto? Tienes que hallar los moles para poder hallar lo que es el número de moléculas, ¿te acuerdas? N es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro que te están dando acá. Primero hallamos N, ¿sí? A ver, 0,082 por 400 pasa a dividir, ¿verdad? ¿Sí? Listo. ¿N cuánto saldría? Multiplicas, ¿no? Se la, te va a salir 3,9. 3,9 moles. ¿Sí? Entonces, mira. ¿Sí? Te piden hallar el número de moléculas. Te piden hallar el número de moléculas. ¿Tienes moles? Tienes moles, 3,9. Tienes el número de Avogadro, porque te lo están dando. ¿Ok? 3,9. ¿Sí? Olvida de este, ¿eh? Moléculas gramos es igual a moléculas sobre 6 por 10 a la 23. Esto es lo mismo que moles, mira acá. 6, multiplica 6 por 3,9, te va a salir 23,4 por 10 a la 23. Recuerda que estás multiplicando, ¿sí? 6 por 3,9, 23,4. Entonces buscamos por ahí 23,4, 23, no hay, mira. ¿Qué pasa si esta coma corre hacia la izquierda? Me sale 2,34, ¿cierto? Si corre a la izquierda, acá voy a eliminar un 0. Sería 2,34 por 10 a la 22. ¿Sí? La E, ¿cierto? Muy bien. Chicos, por favor, vean el video y repasen el libro, ¿ok? Nos vemos.